Espero que les vaya bien. Ese otro stream de Muñeco Nonaku Koroni. Ese es el sexto al parecer. Así que vamos a ponernos modo. Ajá. Espero que les haya gustado el intro con la tesis de Cruel Ángel, modo chiptune, traído por Konami. Es raro. Es la 1:57 de la mañana. Es gracioso porque salí del trabajo, llegué aquí a la 1, pero me puse a ver videos. Más específicamente, videos de Gerry Nava. ¿Quién es Gerry Nava? The Mermaid Talk. Antes era el film renegado, nada más que ahora le dio un rebrand a su marca. Y hoy en la tarde ayer en la tarde prácticamente, me volví su Patreon. Ya son 6 personas a las que soy Patreon y el video que me acabó de convencer es el de la sirenita. Este cuate merece todo el apoyo del mundo. Su proyecto es grandioso. Él tiene una gran iniciativa. Y básicamente lo que yo quise hacer al principio con mi canal es lo que Gerry Nava está haciendo ahora. La persona más padre, más ¿cómo puedo decir? No es altanera, es
Es este tipo de personas modesta. Es una persona demasiado modesta. Se merece todo el amor y todo el cariño del mundo este cuate. Ahora en su faceta de Mermaid Torque. No critico a nadie por querer ser, por su sexualidad, sí. Dos de mis mejores amigos de internet, hola Lizzie, hola Maya, son chicos, chicas trans. Gary no es tanto trans, pero sí acepta, pues, su lado queer, por así llamarlo. Yo por mi parte soy un chico bisexual. Me gustan tanto hombres como mujeres. O en el caso específico, a veces no me gustan ni los hombres ni las mujeres. En fin, ya hablé mucho al principio, ya van 6 minutos. Queremos acabar esto a las 3, una hora por lo menos. Así que vamos a darle. Entre más rápido terminemos esto, más rápido vamos a acabar. Más rápido iniciamos, más acabamos. Ok, nos quedamos en después de lo de la. Cuando esta. Cuando lo que pasó con el té. ¿Se acuerdan de lo de allá? Ah, sí. Nosotros, los cuatro primos, estábamos disfrutando de nuestra historia, simplemente pasando el tiempo. De cualquier forma, hay chicas y chicos aquí. Además, tenemos una amplia distribución de edades: adulto de preparatoria y de primaria. A pesar de que cada quien solamente estaba contando su historia personal, los otros tres la escuchaban atentamente. Creo que finalmente me estoy acostumbrando a todo esto. En los últimos 6 años, Jessica y María han crecido como. Han crecido más de lo que podría haberme imaginado. Para ser honesto, me sentí un poco incómodo, pero charlando de esta manera, supongo que en el interior, en realidad, nada ha cambiado desde entonces. Estoy de acuerdo. Butler, incluso después de 6 años no has cambiado ni un poquito. A pesar de que tu cuerpo se ha vuelto gigantesco, todavía eres un niño por dentro. Ayer consideré comprarme una botella de vodka. No la compré al final de cuentas. Creo que me la acabaría haciendo el Drunk Challenge. Cada vez que María dijera, quiero hacerlo. Me la acabaría borracha esta madre. María también lo es. María también lo es. Incluso tú no vas a ser una niña para siempre, ¿verdad, María? Quiero decir, estás pasando de ser una niña a una joven linda señorita. Y cuando eso suceda, ese pecho plano como el piso estará al nivel de Jessica. Dude, tiene 9 años. Es tu prima. Y Jessica también. Stop, dude. It's time to stop. No tengo un reloj como tal, pero. It's time to stop. ¿Ok? Stop it, stop it. Ay, mi reloj. Es cúbico. No sé qué tengo con las cosas cúbicas, el GameCube. Y ahora mi reloj. Es una cosa. Este reloj tiene aquí abajo una batería de respaldo. ¿Se acuerdan de los relojes antiguos de los grandes de barra marca Sony también? Que tenían respaldo de baterías. Parecen que eran dos baterías tipo C.
Pues este tiene respaldo de batería de botón. De estas de 3 voltios. Y la batería es un Arcasonic. A propósito, vamos a ponerte en tu lugar. Ay, qué satisfactorio. Funciona por luz, obviamente, pero. It's time to stop. Really. Ah, sí, me gusta porque ahorita puedo cambiarle el horario normal. O puedo cambiarlo como estamos ahorita. Horario de verano. A propósito. Poner la alarma para más tarde. No me gusta utilizar el buzzer del mismo reloj porque es un buzzer que va iniciando lento y luego como a los 2 minutos acaba completa el pa pa pa. Así que por eso prefiero utilizar la radio. En sí tiene las dos modalidades: modo de alarma, voz y radio. Y uno dijera, pues esta barra grandote de aquí es para quitar la alarma, ¿no? Es este botoncito pequeño de aquí, si lo alcanzan a ver. Eso simplemente, uno, cambia el brillo de las letras. Y dos, hace que pasen los famosos 5 minutos más. Ay, me gusta este tipo de relojes. Hubiera querido comprarme el reloj clásico de Sony, el largo con letras rojas, pero por desgracia ya no están disponibles. Y pues este fue el siguiente paso lógico para Sony: rehacer el modelo, hacerlo más llamativo y compacto y llamativo y compacto y actual. Me gusta. Radio despertador. Dude, estoy empezando a creer que Batora es un pervertido. No sé por qué siento que además de terror va a tener ecchi. Esto de no tener conocimiento previo no me gusta, pero voy a tener que investigar si dicho juego tiene escenas sexosas y tratar de evitarlas. En el peor de los casos, yo creo que tengo que jugar una partida, adelantarla y saber qué es lo que viene siguiente, porque esto de los pechos ya me está incomodando en Twitch. De por sí no puedo jugar Honey Pop. Por cierto, Honey Pop es el mejor juego de puzzle, es un Bejeweled, si sea Bejeweled. Hacer un día un stream de Bejeweled para relajarme. Me gusta Bejeweled 3, lo tengo en sí. Son de esas viejos archivos que descargaba para mi vieja compu y tenía los 3 Bejeweled, los 2 Umas, varios juegos de PopCap, incluyendo Plantas contra Zombies, la versión del año, obviamente pirateados, digamos. Y yo creo que puedo jugar Bejeweled 3 porque Bejeweled 3 tiene el mejor modo, que es el de modo póker. Básicamente es un modo del que digo que se tomaron inspiración de un juego de Mario, el Mario 64DS, donde hay un modo de póker. Nada más que no hay números, solamente son los símbolos. Se ve interesante. Ahora que lo pienso, lo voy a pensar. Lo voy a pensar, voy a ver si puedo. Obviamente en muchos juegos no puedo hacerlo. Quisiera hacer, por ejemplo, de Minecraft Story Mode o de Tales from de Tales from the Borderlands, que son mis juegos favoritos de Telltale. A Wolf Among Us. Es, yo creo que mi juego favorito de Telltale. Y estoy a punto de comprar el de Batman.
Estoy tentado a comprarme el de Batman. No sé si esté disponible, porque pues, Telltale ya no existe. Pero debe haber alguien que tenga los derechos o no sé, no sé cómo esté. El de The Walking Dead lo he tratado de evadir porque es The Walking Dead. No me gusta The Walking Dead. Traté de seguirlo una temporada cuando recién se estrenó, todo el mundo andaba hablando de él. Y me pasó igual que Naruto, que Bleach y que con One Piece. No es hecho para mí. Cosa contraria, me gustó Lost en su momento. ¿Por qué? Porque lo vería con mi familia. Ese es el problema. Las cosas que me gustan, normalmente es porque las veo con mi familia. Y tenía una tía mía a la que semana a semana, cuando pasaban en la tele Lost, ella la veía. Saludos a mi tía Laura si es que ve esto. Mi tía Chata. Le decía mucha chata de cariño. Mi tía Guawis. Porque no podía decía, no podía pronunciar Laura. Lauris decía Guawis. Que tiene más de niño, ¿verdad? Siguiente. Dude. Stop. No mames, en serio, estoy a punto de hacer un rage quit. What do you do in this cursed land? What did you bring? Oh. Shenanigans. No puedes hacer ese tipo de bromas. Son malas, malas, malas. Es que María es pequeña, no sabe. Los niños pequeños son tan inocentes y a veces tan babosos. Perdón por la opinión, pero es que de veras, un niño es muy crédulo. Se cree todo lo que le dices. Se creen por años que tres reyes magos mágicamente vienen a tu casa y te traen regalos cada año, o específicamente una fecha, y que traen sus animales con ellos, un elefante, un camello y un caballo, y sorprendentemente no encuentras rastros de esos animales, uno empieza a sospechar, ¿sabes? Personalmente soy yo que estoy viejo también. Viejo y amargado. Ouch. Los amo, gente. Siguiente. María prometió, así que dejaré que acaricie. Primos. Sweet Home Alabama. Rip audífonos. La concha de su lora. Es ya lo hice a propósito el último. Okay. Vamos en una promesa, no se me olvida, es una promesa. Supongo. Ay, no, 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 no. Me rindo. Muchas gente, gracias por pasar al stream. Ni me voy a molestar en cerrar el juego. No me voy a molestar. Buenas noches.
quién engaño? Quiero hacer esto. ¿Saben? No es buena idea tener de noche postas anime. Está dando un poco de mello con los ojos grandes en la noche. Normalmente no los veo cuando me duermo, pero... ¿por qué? Perdón, qué chingados. Perdón, pero qué chingados, Spotify. ¿En serio me estás traicionando? Es en serio. Se le ocurrió buena idea al señor Spotify a las 2 de la mañana. Porque, oh sorpresa, hoy es viernes. Como se actualiza una de las listas que Spotify crea amablemente para mí, mi radar de novedades, como le pongo, pues descárgame automáticamente este radar para yo escucharlo al día siguiente sin internet, para no gastar datos. Son las 2 de la mañana. ¡Qué buen tiempo! Vamos a descargar eso. Es un excelente tiempo. Son las 2 de la mañana. Al fin, ya debes estar dormido y no debes estar utilizando el internet. Puta madre. Estoy enojando además por cosas sin sentido. Voy a prender la luz. Ya, desde aquí. Rayos. No. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, señor? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tiene 9 años. Es tu prima. Claro que es honesta y buena, tiene 9 años, canajo. El hombre con el que te cases será realmente afortunado. Hola, la otra personita que está ahí en el chat, se acaba de ir, no sé. A veces tiene un minuto o dos de retraso, tal vez pasa la persona y ya se fue. Sea quien seas, bienvenido. Gracias por pasarte aquí un rato. A la locura de sobadas de pecho. Ya se está arrepintiendo Batara. Espera un momento. Volviendo al tema, no vas a mantener esa promesa. Esa promesa nunca ocurrió. Nunca. Never. Nine. Bye bye, adiós, el único que me acompañó. La promesa se cancela. Convence. Sin Batara en nuestro pequeño cuarteto, simplemente no se siente como cuando todos los primos estamos aquí. Estos últimos 6 años han sido un poco solitarios. Entonces Batara es el desmadroso. Y además, somos nosotros. No desde el punto de vista del narrador, sino desde el punto de vista del personaje principal. Eso es cierto. No podíamos hacer cosas espantosas como esta. Aún así, tuvimos algunas conversaciones muy constructivas, ¿no lo crees? Cosas acerca de prepararnos para nuestro futuro, los exámenes, encontrar trabajo. Consejo para quien esté viendo esto y aprovechando que son vacaciones y se van a entrar. Ya algunos están pasando de la preparatoria o de la high school a la universidad. Consejo, no sean como yo. Un reprimido amargado por escoger una carrera para callarle el hocico a su padre. En vez de escoger que algo lo que le gusta.
Yo escogí ingeniería en sistemas porque sistemas es algo que me llama la atención, mas no me agrada. Ingeniería porque quería callarle el hocico a mi papá. Literalmente el hocico, no la boca, el hocico. Porque él es tan astuto como una zorra. No es inteligente, es una zorra. En el sentido del animal, no en el sentido de la vulgaridad. Es astuto. Es un zorro muy astuto, mi padre. Pero astuto no significa inteligente. Y en vez de ayudarme, me afectó. Really, nigga. Again. No, pinche Spotify. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero forzar. Sí. No, negro. No, no quiero. Sí, really, nigga. No quiero que tú descargues nada ahorita. Porfa. Está todo el ancho de banda y tú te lo extraes como si fuera. Ahora, siguiendo con lo de mi padre. Él quiso que estudiara en ingeniería. Y eso me contrajo problemas. Me peleé hasta con un profesor debido a que yo soy una persona demasiado honesta en el sentido de que no me gusta ver injusticias en ningún sentido. Y no puedo estar callado si hay injusticias. Me metí broncas con un profesor. Y básicamente entre eso y otras cosas, desidia y demás mamadas, no terminé mi carrera. Ahora ya voy a entrar en septiembre a estudiar lo que yo quise desde un principio. Comunicaciones. Es lo más cercano que tengo para lo que es actor de voz. En sí, yo tengo una experiencia no como actor de voz, sino detrás de radio, porque estuve en un concurso, varios saben, de Lexa local de esta ciudad, lo que es el concurso de la voz naranja, quedé pues, en cuarto lugar. Entonces, estuve tras cabina y manejé controles y estuve en el micrófono, no solamente el micrófono, Exa maneja cámaras. Fue una experiencia maravillosa y eso me animó pues a estudiar este año comunicaciones. Y probablemente no acabe como actor de doblaje, porque ese es el sueño guajiro que tengo. Pero si sí quiero volver a estar detrás de un micrófono o en dado caso detrás de una cámara. No tanto como un actor, pero sí puedo ser un presentador o un locutor. Me gustaría lo de la locución. Probé esas mieles y esas mieles me gustaron. Es fascinante. Y me gusta el hecho del locutor porque yo soy una persona demasiado introvertida y miedosa para hablar en público. Me da pánico. Mas sin embargo, me pueden ver detrás de una computadora hablando a internet, literalmente todo el mundo. Pero yo no les veo la cara a ustedes. Ese es el punto. Cuando estuve haciendo el concurso de la voz naranja en Exa, yo nunca les vi la voz, nunca le vi la cara. Hablaba con ustedes. Hablaba con la gente. Pero les aseguro dos cosas. Escucharon mi voz, no veían mi cara. Y aún así, las que veían mi cara no me reconocían en la calle. Y yo no sabía cuántas personas me estaban escuchando. Porque no había un feedback como decir, tienes tantas escuchas en la radio. No es como decir una transmisión de Twitch, una transmisión de YouTube que puedes ver cuántas personas están viendo al momento. No, es algo que ahorita pongo la radio y estoy escuchando, la quito cuando quiero, ya dejo de escuchar. No sé cómo se mide el rating en la radio, la verdad. Pero me gustó. Y sí, me gustó. El actor de doblaje es un sueño que tengo desde que estoy en la secundaria. Me dijeron que tienes una excelente voz y necesitas trabajar tu dicción. La dicción es lo único que necesitas trabajar para poder pues, hacer un buen trabajo de tu voz. Sabes leer muy bien. A ti te gusta mucho leer. No te trabas a leer. O casi no te trabas a leer. Sabes leer. Sabes comprender. Y tienes la voz para hablar. Ahora nada más hay que controlar tu dicción, hacer ejercicios con la boca, literalmente me dijeron lo del corcho, me lo han dicho varias veces, yo lo hago con un lápiz,
No tengo aquí con qué, pero el chiste es que me atraviesa la lápiz y empiezo a hablar. Es lo mismo que con el cocho. Acostumbra la boca para abrirla. Entonces me dijeron, habla mucho, exageradamente. Así como haciendo muecas para que tu boca se acostumbre. Es. Ahorita que me estoy viendo en la repetición, se ve gracioso. Voy a tener una pelea constante con Spotify. Chinga tu madre. No. Porfa, no. No Spotify. No. No, 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 no. Tengo que cerrarlo manualmente. Ver, se vuelve a activar el servicio y es otra vez. Es un servicio en segundo plano que no lo puedes activar hasta que yo quiera. No es como una computadora que mata el proceso, no hay problema. No, ese proceso se mata, el celular ve. No, matas un proceso. Déjalo, vuelvo a activar. No te preocupes. Creo que cometiste un error. No me gusta que el teléfono celular sea tan transparente al usuario, no como una computadora. La computadora es transparente en muchas cosas, pero si uno no lo quiere, no puede ser tan transparente. No me gusta eso de que, ah, sí, descargo de la store, solito se instala. Sí, pero no sé dónde se instaló, no sé cuánto se instaló, no sé qué otro archivo se instaló, si aparte del instalador. No sé cómo es el programa por dentro. No sé cómo el archivo está ejecutado del APK. No entiendo nada. Es algo que no me gusta, me desespera. Y vaya, con iOS es peor. Odio iOS. Odio los iPhone con toda mi alma. A pesar de que tienen la mejor inteligencia en el sentido de compañero, porque yo tengo el asistente de Google, pero Siri es una belleza. Continuando, así les decía sobre eso, busquen una carrera, no solamente, no piensen en el dinero, no piensen en cuánto les puede servir, piensen en que puedan encontrar un trabajo o puedan tener un trabajo que les guste. Que no les enfade. O que sean buenos en ello como para que en cualquier lugar sean aceptados. O se abra la posibilidad de llegar a otros lados. Uno nunca sabe. Claro, uno nunca sabe. Yo quién sabe aquí dentro de 5 años ya esté trabajando como actor de doblaje. Ya les digo que es mi sueño guajiro. Ya tengo 29 años y siento que estoy demasiado lejos. Aquel que, ¿cómo se me impuso ese sueño? Es el señorón, señorón, Mario Castañeda. Este hombre de la voz de Goku. Pero no solamente es la voz de Goku, la voz de Bruce Banner, es la voz de Billy Ray Cyrus, es la voz de Don Ramón animado. O, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la voz de Tony Stark en español latino es la misma voz que Toretto y que Kowalski. ¿Verdad que los engañé? No, es en serio, es la misma voz, es la misma actor de voz. Y es el actor de voz de Gendo Ikari en la última adaptación, en la última traducción de Evangelion, la que hizo Netflix. Este cuate de Cuernavaca, que no me acuerdo su nombre, que es bien difícil de pronunciar. Entonces yo quiero ser como ese tipo de actor de voz que son muy polifacéticos y de repente pueden hacer un papel como jeje, te atrapé, ¿verdad? No pensabas que algo así tan simple fuera a pasar. Y el siguiente papel sea, sí, buenas tardes, he llegado al lugar correcto. Por favor, síganme. Pasarán una noche bastante agradable. En sí. Ahora es raro que esté utilizando mi propia voz porque normalmente utilizo una voz más aguda y más alta. Hoy se me antojó utilizar mi voz real. Esa es mi voz real, gente de internet. Por cierto, la reto. Puedo grabar frases, párrafos. Puedo hacer varias
cositas, guiño, guiño. Vamos a continuar con el juego, ¿no? Son 2:30 y no he avanzado absolutamente nada. Estoy platicando aquí. La verdad es que ahorita estoy platicando al viento. Quién sabe si vaya a ser algo diferente en YouTube, porque los videos que he estado subiendo no tienen vistas. Y eso me preocupa. Porque estoy subiendo casi casi un video diario. Chinga su madre. Demasiado tarde para pedir perdón, ¿sabes? Ahora que estoy aquí, lo único que hay es este balbuceo estúpido. Pero Mario se está divirtiendo este año, no lo dudo. Es verdad. Estoy de acuerdo, este año es el más divertido. Las palabras sinceras de María probablemente hablaron por todos. Cuando George acarició la cabeza de María, ella sonrió como un gatito consentido. Oh. Disculpen. La comida está lista. Un tímido golpeteo y la igualada. Y... sí, casi no me trabo a leer. Un tímido golpeteo y la igualmente tímida voz de una mujer joven llegó desde la puerta. Jessica respondió alegremente. ¡Éntrale, güey! ¿Recuerdas a Bátora? ¿Verdad? Jessica se levantó de la cama y abrió la puerta. Trip audífonos. En serio, perdón. Jessica se levantó de la cama y abrió la puerta. Ahí estaba una criada que definitivamente era de nuestra edad. Podemos apreciar un momento el diseño del personaje. Podemos apreciar que tiene una faja por fuera y aparte la blusa no está por dentro, está por fuera, resaltando a propósito los senos del personaje. Ese tipo de diseño de personajes me briquea, me traban, me... es que no me guste. Y ahí vamos otra vez, Spotify. Disculpa, esto va a ser toda la noche hasta que acabe. Yep. Adiós, proceso. Chinga tu madre. Adiós, Spotify. No quiero nada de ti hoy. Bueno, decía el personaje. Me briquea. No sé. Ni Satoshi Uchihara tiene ese tipo de diseños. Y por favor, él es el dios de los senos. Si no saben quién es Satoshi Uchihara, búsquenlo en Google. Feliz búsqueda. En sí, no he comprobado, pero tengo la teoría que por la manera de los ojos de Aiko Incarnation, una serie de Netflix, yo creo que él es el creador de arte. Déjame buscarlo. Déjame buscar Aiko Incarnation. Aiko Incarnation, programa de televisión. Avance Scripts, mira el programa. También se buscó. 95% le gustó este programa de televisión. Más información. Mira el programa en Netflix. Mira los comentarios. A ver. Wikipedia. Inglés. Aiko Incarnation. Ciencia ficción. Original para internet. Para el estudio Bones.
Netflix 2018, adaptación Hiroaki Michiaki, Wanted Shonen Sirius y licenciado por Kadoncha. Demográfica, hombres, volumen más 2. Estudio licenciado, realizado, 24 minutos, 2 episodios. Producción. No. Los personajes son diseñados por Hanaharu Naruko. Perdón. Es que los ojos de esa serie de Aiko Incarnation son muy parecidos a los ojos que suele dibujar Satoshi Urushihara. Que por cierto es un artista que me gusta y casi nadie habla. Busquen de veras quién es Satoshi Urushihara. Búsquelo. Van a tener una feliz búsqueda. Vamos a ver quién es Haraku Naraku. Hanaharu Naraku. Referencias. Cómics. Ha participado en un cómic llamado Bikini. Naruko, la carrera de Naruko empezó en el 2002 con la realización de su primer trabajo Hitai, literalmente frente. Shoujo Material, Wani Magazine, en el 2008. En el 2005 dibujó la adaptación manga del popular anime Kamichu, tan popular que no sé ni quién es Kamichu. Es una serie de televisión influenciada por la religión Shinto. Ah, ya sé cuál es. Sí. Ya sé cuál es. La trajo Animax. Kamichu la trajo Animax. Pero es el... No manches. 16 episodios, 12 para televisión y 4 probablemente para DVD. Eso no me gusta. Perdón, que solamente 4 episodios para DVD. O sea, está bien los exclusivos y los OVAs. Pongamos ejemplo. Está... serie de Final Fantasy tiene una película exclusiva si tú te apartas el juego, pero no, eso no te implica que haya gente que vaya a subir la película pirata y gente como yo la vea en ese servidor. Anime suele ver es en serio, anime suele ver. Y yo nunca compré Final Fantasy XV edición especial con vaya dicho esto, también me vi el quinto episodio exclusivo que también te dan junto con el juego. Se supone que la serie completa de un anime está 4 capítulos en YouTube totalmente gratis, pero por alguna razón el quinto episodio y el más importante, donde te explican más cosas del lore y de la trama del juego, está en un Blu-ray exclusivo junto con la película en otro Blu-ray exclusivo para gente que compró una versión exclusiva del juego. Y el chingado es uno, porque no puede comprar la versión de colección. No puede pagar $200-$300 por esas cosas. ¿Qué más quisiera yo? Una figurita y demás y cosas por el estilo. Y no, yo me conformo con vacas de cerámica. Tengo mis vacas de cerámica y con eso soy feliz. ¿Qué más quisiera yo? En fin, soy pobre. Bueno, no soy pobre.
juego en modo difícil. No es que sea pobre tampoco, ni sea rico. Soy una gente que no sabe administrar dinero. ¿En qué estaba? Ah, sí. En que ese pinche diseño me briquea. Cabrón. No sé qué tienen los diseñadores que... ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el personaje principal de Silent Hill 3, esta mujer, se me olvidó el nombre del personaje, no importa ahorita, es rápido esto. Ella originalmente iba a utilizar jeans completos. El equipo desarrollador, no específicamente los hombres, sino en este caso fueron las mujeres, hicieron darle, digámosle, pantalones muy cortos o falda, no sé qué usa la verdad, pero esto a base de que se vería más femenina. No funciona así. No funciona así, lo siento, las cosas no funcionan así. Entonces, te estás dando cuenta que tratan de venderte, hacerte, ¿cómo se llama esto? Fanservice. Con un personaje que tiene 17 años. No importa la edad que tenga. Tan solo el fanservice al fanservice. Sí, hay cosas que tienen exclusivamente fanservice. No lo niego. Cosas como Bayonetta. Está creado para tener fanservice. Pero este se supone que es un juego de terror, chicos. Terror. Y no he visto terror hasta ahorita. Porque estoy hablando 30 minutos de esta transmisión. Me estamos pasando hablando como idiota. En fin. Es terror. Eran de su edad, 17 años. Ha pasado bastante tiempo desde nuestra última reunión, Battle. Es agradable verlo después de 6 años, soy Shannon. Se supone que ya se conocen. Temblando un poco, ella me reconoció e hizo una gran reverencia. Apuesto lo que quieran que va a decir senos o pechos en la siguiente línea. Dios, qué incómodo es esto para mí jugar. ¿A qué hemos llegado a la humanidad? Yo me quejo de este tipo de personas. No, por favor, no. Tus palabras son demasiado buenas para mí. Sal corriendo, Shannon. Sal corriendo de ahí. Este güey te quiere agarrar las chichis. De la comida estelar debe ser realmente nutricional. Estoy pensando como él. Creciste. ¿Qué están comiendo? ¿Dónde están entrenando para conseguir esos pechos tan grandes? La próxima línea voy a decir pechos. Ahí está. No mames. ¿Qué estoy jugando? ¿En qué me han convertido, Dios mío? Puta madre. Literalmente. Dude. Cut it out. Please. Cut this shit. Stop. Stop. No, stop. Stop. STAPH. Stop. It's time to stop. Oh, look at the time. It's pervert time. Look at this.
It's time to call my FBI agent. Hey, some random guy is grabbing titties. No manches. En serio. Miren lo que es. El FBI debe estar ocupado. La ONU también. Monitoreando a este tipo. Ay, chingada madre. ¿En serio? No, me vuelvo a rendir, gente. No merezco jugar este juego. Son demasiados pechos. No. Buenas noches. Fin del stream. Gracias por pasarse. No voy a cerrar nada. Pueden verme a dormir o pueden ver a la oscuridad. Escuchar al perro del fondo. No me pueden ver, pero sí podrán escucharme mientras me masturbo, ¿no es cierto? No es buena hora. No es bueno hablar de eso en un stream. Yo para eso. ¿Por qué este güey está obsesionado con los pechos? No manches. ¿En serio? Voy a fumar un cigarrito afuera. No puedo fumar aquí dentro de la casa por varias razones. Voy a silenciar el micrófono. Voy a dejar el video con el juego abierto. Para relajarme un poco, porque no soporto la actitud de Batora. Ya sé que es un personaje de ficción, pero vamos. No sé quién es más insoportable, él o Kirito. Ese Kirito. Odio a Kirito. No me gusta Sword Art Online. No me gusta Sword Art Online. Odio Sword Art Online con toda mi alma. Ya, odio a Kirito. Pero ahora, digamos que aquí está Kirito. Bator, estás toco. Kirito se queda en el medio. Odio este güey. Voy a fumar afuera. Ahorita vengo y probablemente vaya a terminar el stream lo más pronto posible. Chingados, acabo de ver. No mames. Ahorita vengo.
Estoy temiendo lo peor. Así que voy a hacer algo. No creo que se atreva a hacerlo con María enfrente, pero who knows, right? So beware, alertas. No. Es window capture. Aquí está. Por si las moscas. Ganando una lista si salí boteando. Por mi propio honor y justicia. Quisiera señalar que no sufro de alguna condición rara que irrite mis nodos linfáticos y que los rasque hasta que me abra el cuello. Y que solo los evite acariciando pechos. Creepy as fuck. Tan solo es mi forma de comunicación al estilo Butler. Si me acerco como estoy haciendo, hay una probabilidad de 8 o 9 de cada 10 de que reciba una cachetada o una paliza, ¿cierto? Cierto. Hay otra posibilidad que a ella le guste y sigas acariciando. Me recuerdo un poco mi primera experiencia. Por cierto, cuando vayan a aprender a manejar, consíganse un auto chocado. Que no les duela por si cometen algún error para cuando tengan su propio auto que sea de agencia. No les dé problemas. En otras palabras, si van a tener relaciones sexuales, consíganse a alguien con experiencia. Ese es el consejo que les doy. Alguien que sepa lo que está haciendo para que les guíe en la primera vez y ustedes tengan experiencia cuando intenten algo por su propia cuenta. Es el consejo del tío Nicolás. Es la técnica original de Battle para romper el hielo. Me das lástima. Bueno, eso significa que con la probabilidad restante de una de cada 10, poderlos tocarlos me hace un sujeto bastante suertudo, ¿verdad? Pues ¡auch! No es como si estuviera esperando que me va a suceder, ¿verdad? Literalmente. Esto es lo que dice. Ya. No es como si estuviera esperando que vaya a suceder, ¿verdad? Me gusta el humor de este güey. Mi wallpaper de Vandal Saga. Admírenlo. Bellísimo juego. Tengo que cambiar de wallpaper. Ya lo voy a cambiar. Sí, no estoy en el juego. Perdón. En ese momento mis manos estaban menos de un centímetro de los pechos de Shannon, pero el contraataque aún estaba por venir. Literalmente, me ponen un primer plano. Así. Tengo miedo. No sé qué va a pasar. Lo estoy ocultando a propósito. Ay. Ella se sonrojó y avergonzada bajó su cabeza cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero con ambas manos sujetadas frente a ella educadamente, no trató de resistir con violencia o cubrir sus pechos. ¡Auch! Esto fue inesperado. Vamos, tienes que golpearme en serio. Voy a tocarlos si esto continúa. ¡Ay! Ya pasó el momento. Por lo que me alegré de que Jessica eligiera ese momento para clavar su cola detrás de mi cabeza. ¡Phew! Menos mal. Muchas gracias. What I am doing with my life. What I am doing. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, por favor? No, en serio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Este güey. No mames. ¿Por qué demonios me estás agradeciendo? Qué mal.
Al parecer me quedé demasiado absorto por en tu hipnótico pecho. Así que ahora podemos ver que después de todo, si me acerco demasiado, me degenero hasta convertirme en un gran pervertido. No. ¿Really, nigga? En serio, te tienes que resistir. Pero... Say what? ¿En serio estoy leyendo lo que estoy leyendo? Stop it, dude. Stop it. It's time to stop it. Please. Look at the time. It's FBI time. Mira, un pervertido sin importar que sea un invitado, ¿o no? 10 centímetros alrededor del pecho de una chica son como un rango de identificación de la defensa aérea. Si alguien traspasa el rango de 2 centímetros, es una invasión al espacio aéreo y de inmediato me puedes dar una bofetada, como una alerta máxima de despegue. Yo no podría hacer tal cosa. Por supuesto que ella no quería que tocaran los pechos, pero si un huésped lo deseara, ella tendría la intención de sacrificar sus propias necesidades en respuesta. Sí, ella es una criada. The fuck. Una chica como esta necesita un poco de protección urgente. En esos tiempos pensé que había una chica dedicada y virtuosa como esta. Me estoy aturdiendo de nuevo. Pero no. Nine. De nuevo voy hacia ella con una cara pervertida. Alguien deténganme. No, un pervertido. Hentai. Si tus palabras no pueden aplacarme, por favor, te pido, te ruego, abofeteame, dame una cachetada, please, deténme. Así, así de. Pervertido. Ajo hentai. Un pervertido me quiere tocar. Recordemos que María está ahí. Es niña de 9 años, está viendo todo. Simplemente les recuerdo. Ay, güey. Yo no puedo obedecer su petición. Si es su orden, la obedeceré. Bérgamo. Ya que ese es mi... Muchacha, por favor. Entonces yo le haré una orden. La próxima vez que Batra trate de atacar tus pechos, contraataca con una bofetada. ¿De acuerdo? Sí. Lo haré como usted decía. De ahora en adelante, permítame que lo haga. Por favor, Butler, acéptalo. Sharon anunció esto mientras me hacía una elegante reverencia. La expresión de su rostro estaba radiante. Le mostré un pulgar hacia arriba para indicar que para mí estaba bien.
Hace 6 años podría haber sido confundida con la hija de algún criado que ayudaba con el trabajo de su padre. Pero ahora es una sirviente adulta con todo su derecho. ¿Cuántos años han pasado? Sí, tiene el placer de servir a esta familia durante 10 años. Ella es Chinga tu madre. Los kanji de su nombre se leen como Shannon. Es otro nombre muy lejos de ser el típico nombre japonés. Si una niña en aquellos días había aceptado su nombre sin prestarle mucha atención. Pero a pesar del hecho de que ella no es miembro de la familia de Shiromiya, aún así tiene ese inusual nombre. Vamos a ver. System. Personajes. Aquí está. Shannon. Oh my god. ¿En serio está levantándose la falda? Vamos a tener problemas aquí, ¿saben? Fucking shit, nigga. Sirviente Shannon. Una joven poco experimentada sirvienta. Normalmente es tranquila y realiza su trabajo sin problema, pero comete errores cuando se pone nerviosa, como con todo el mundo. Además, Shannon es solo su seudónimo que utiliza cuando está de servicio, no su verdadero nombre. Ok. Vamos a hacer un save rapidísimo. Sí, éxito. Si así es, si es así, puedo entender por qué el nombre de ese tal Canon suena de esa manera. Ella es un sirviente de largo plazo que ha servido aquí desde los 6 años de edad. Tiene 16, peor la cosa, ya que su cuerpo ha cambiado radicalmente, no coincide con mis recuerdos, pero la conocí hace 6 años. Parecía que era igual de tímida de lo que había sido en el pasado, pero tuve la sensación de que el encanto propio de una chica de su edad le llegó naturalmente. Sobre todo sus pechos. ¡Ah! ¡Sus pechos! ¡Fuck it, dude! ¡Stop it! ¡Please! Ese niño que conocimos antes, Canon, ¿es su hermano pequeño? Es exactamente mi hermano pequeño. Sin embargo, él me quiere como una hermana mayor. ¿No les causó ningún problema? Es el mismo de siempre. Es una pena que no actúe de una manera un poco más sociable. Parece que Canon ha causado problemas. Les pido disculpas. No causó ningún problema en absoluto. Como hombre, entiendo qué tan caprichoso te puedes poner en su edad. No es de sorprenderse que sea antisocial. A María también le llaman así todo el tiempo. Le llaman antisocial. Como Canon. María no es para nada antisocial. Es agradable ser como él. Dijiste que la comida estaba lista, ¿verdad? Sí. Lo siento. Los preparativos para su comida han sido llevados a cabo, así que los deberé acompañar a la mansión. Comida en la mansión, qué padre. Shannon se inclinó formalmente de nuevo y regresó a su modo de servicio. Nos percatamos de que si lo hacíamos quedarse a charlar por más tiempo, eso haría que realizar su trabajo fuera más difícil para ella. Levantamos nuestros traseros para evitar interferir con más, aún más con su trabajo. Larguémonos a la mansión. Probablemente todos tienen hambre, ¿verdad? Es cierto. Estoy muy entusiasmada por la comida de Goda.
Ese tipo parece que era un chef de un hotel famoso, así que es súper bueno cocinando. Bien, espero con ansia. Vámonos, María. Vamos a llenarnos como cerdos. Me amaron como puerco. Puta madre. No puedes tomarte en serio todo lo que Butler te diga, muchachita. ¿Por qué le engaño? ¿Por qué todos son bromas? Muy bien, vámonos. Bajo la orientación de Chana nos dirigimos hacia la mansión. Encontrándonos de nuevo con el magnífico jardín de rosas, continuamos avanzando en cuanto apareció ante nuestra vista la intimidante mansión del líder de la familia Shiromiya. Aparentemente había sido construida poco después de la guerra, por lo que se podía sentir la dignidad de casi medio siglo suspendido sobre ella. En la superficie el edificio era magnífico, pero al ser tan antiguo, los enseres tales como el aire acondicionado se veían bastante frágiles. Según Jessica, en pleno invierno era realmente duro, con todas esas corrientes de aire. No es como si no pudieran simplemente sacar el kotatsu. Yo no cargué nada. Au. A ver, system. ¿Qué? ¿No es el kotatsu? Qué mal. En cuanto ingresamos al vestíbulo de entrada, un viejo sirviente nos dio la bienvenida. Ahora me acuerdo de él. Como el miembro más antiguo personal, Genji servía como líder de los sirvientes. Butler, no nos hemos visto en un largo tiempo. Personajes. Ya están todos los sirvientes. Sirviente Genji, el líder de los sirvientes que trabajan para la familia Ushiromiya. Él ha servido a Kinzo por más tiempo que cualquier otra y ha formado un fuerte lazo de confianza con el viejo hombre. Ya que sirve a Kinzo directamente, Kraus y Natsuchi, perdón, sospechan que sea un espía de este. No sé si se han fijado, pero muchos tienen el símbolo del águila. Hasta personajes como Eva tiene tatuada un águila en el brazo. No sé si lo está notando por la resolución. Lo siento. Yo también tengo una resolución de 300 puntos. Así que literalmente estoy viendo una pantalla pequeña. En una pantalla HD. Estoy viendo un cuarto de la pantalla en una pantalla. Ay, qué lindo. Vamos a guardar aquí un rato, no vaya a ser que vaya a caer algo. Batara, no nos hemos visto en un largo tiempo. Al encontrarse en nuestras miradas, nos saludó con su voz serena. Él nos dio una reverencia tan refinada como la de Goda. Pero aún así, y aunque se sentía algo rústica, era una reverencia que tenía sentimiento. Genji, en realidad ha sido bastante tiempo. ¿Te ves bien? Se lo agradezco. He estado bastante bien. Batora, usted se ha convertido en un joven espléndido. Ha crecido hasta parecerse al amo en su juventud. ¿Me parezco al abuelo? Supongo que eso significa que el abuelo era más popular de joven. A partir de aquí, tomaré el lugar de Shannon y los acompañaré. Por favor, vengan por aquí. Shannon hizo una profunda reverencia y nos vio marcharnos.
Al abandonar el vestíbulo de entrada, nos dirigimos al comedor bajo la orientación de Genji. Genji, al igual que Kumasawa, quedó en claro contraste con nosotros los jóvenes que habíamos crecido más allá del reconocimiento en los últimos 6 años. Su figura era exactamente la misma que la de mis recuerdos de hace 6 años. Parecía que el tiempo no se había detenido desde la última vez que nos vimos. Genji era una persona silenciosa y diligente. Era como ayudante cercano al abuelo o su cuidador. De hecho, podrías incluso ir tan lejos como para decir que ese hombre era la mano derecha del abuelo. En realidad parece que se había estado al lado del abuelo aún más de lo que había estado mi difunta abuela. Según Jessica, el abuelo confiaba más en él que en cualquiera de sus parientes de sangre. Pero me pregunto cuánto tiempo ha servido. Nunca he oído los detalles, pero bastante seguro que ha estado aquí desde el principio, cuando esta nación fue construida. Es decir, que había dedicado la mitad de su vida a servir aquí. En otras palabras, él es tanto digno de confianza como es fiel. A medida que atravesamos el vestíbulo de techo abovedado detrás de Genji, me encontré con algo que no estaba en mis recuerdos de hace 6 años. Ok, no sé quién es. Era un retrato inmensamente grande colgado justo enfrente de las escaleras que subían al segundo piso. Sin pensarlo, dejé de caminar bajo su hechizo. Puesto que me habían detenido, de repente me había que seguía detrás de mí, chocó con mi espalda. Ah, perdón. Oye, Jessica, ese retrato solía estar ahí. Señalé el gran retrato que atrapaba la vista que colgaba en el vestíbulo. Todos los demás también se detuvieron. Es cierto. La última vez que viniste, eso no se había colgado, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Creo que, si mi memoria no me falló, fue alrededor de hace 2 años. Usted está en lo correcto. Usted está en lo correcto. En abril del año pasado, como se había dispuesto, el amo contrató a un artista para que lo pintara y fue puesto en exhibición en ese lugar. ¿Qué tal mi interpretación, eh? ¿El abuelo hizo esto? Así que salió de su propiedad para que lo dibujaran. El retrato era adecuado para esta mansión de estilo occidental y esa mujer llevando ese elegante vestido daba una sensación de refinamiento. No pude haber adivinado su edad, pero a juzgar por su evidente fortaleza de voluntad y la agudeza de sus ojos, ella radiaba juventud. Era una sensación diferente a la del sereno estado de ánimo que suelen tener las mujeres de mediana edad en los cuadros famosos. Si esta mujer tuviera un ordinario cabello negro, podría haber pasado que era el retrato de mi difunta abuela en su mejor momento. Sin embargo, la mujer en el retrato tenía un hermoso cabello rubio y no parecía japonesa para nada. Entonces, ¿quién es esta mujer? Ante esta pregunta ingenua, María, como tratando de probar que ella misma lo sabía, me respondió con autoridad. María lo sabe. Ella es Bea. ¡Ah! Beatrice. Interesante. ¿Vea qué? Beatrice. Es la bruja. ¿Pero en qué? ¿No oíste hablar de ella hace mucho tiempo? La bruja, ¿quieres decir de esta isla? Creo que ya he dicho esto, pero Rokinjima es una pequeña isla que solo tiene una extensión de unos 10 kilómetros. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo la familia Ushiromiya vive aquí, es bastante grande.
Por lo tanto, solo un puerto y el sitio alrededor de la mansión habían sido dispuestos para ser habitados. Fuera de eso, la isla parecía tan intacta como lo fue cuando seguía estando deshabitada. El extenso y vacío bosque no tenía alumbrado, teléfonos o personas que lo atravesaran. Para entender lo progreso que era, había que deshacerse de todo el conocimiento de, había que deshacerse de todo el conocimiento de las calles de la ciudad. De todos modos, si llegase a caer en un agujero en el fondo del bosque y te torcieras el tobillo, podrías llorar o gritar, pero nadie vendría a salvarte. Si se hiciera de noche, el bosque en donde no había alumbrado público estarías envuelto en una oscuridad absoluta, y también, ya que no tiene señalamiento, sería fácil confundirse y perderse, perdiendo tu sentido de orientación. Hoy en día la mayoría de la gente ve un bosque como un lugar tranquilo, pero para la gente de las eras pasadas, antes de la luz de la civilización expulsada a la noche, los bosques eran también separadores geográficos de la civilización, como el océano, como un océano encima del suelo. Al igual que los pescadores que salen al mar están en peligro a pesar de sus conocimientos técnicos, los cazadores que salen a los bosques también tienen conocimientos técnicos y sin embargo también están en peligro. Si los niños salen a jugar en ese peligroso bosque, algo terrible podría ocurrir. Las padres de alguien deben de haber pensado así. Tal vez mi abuela o posiblemente otra persona diferente del abuelo podría haber dicho. O tal vez ha sido impuesta en esta isla desde hace mucho, mucho tiempo. Hay una bruja terrible en el bosque, por lo que no debes de entrar en él. En consecuencia nació la historia de Fantasmas de Rokenjima. Esa es la leyenda de la bruja de Rokenjima. Por eso le decimos bruja en esta isla. Nos referimos a la dueña del extenso salvaje bosque. Lo que me recuerda cuando yo era pequeño y me quedaba en esa mansión, en las terribles noches en las que el viento y la lluvia golpeaban las ventanas, me aterroricé por una historia en la que la bruja del bosque estaba vengando en busca de su sacrificio. Beatrice, ¿verdad? Cuando George me lo dijo y busqué en mi memoria, estaba seguro de poder haber escuchado un nombre así cuando era pequeño. Beato. Sin embargo, me olvidé por completo de que la bruja de esa leyenda posee un nombre tan elegante como Beatrice. Ya que nosotros los nietos no le creíamos al abuelo, él se tomó la molestia de que se la presentara en este cuadro. Es la bruja de los delirios de mi abuelo. Desde que mandó colocar ese cuadro, ha estado borrando la línea entre la realidad y la ilusión. Para nosotros no es que la bruja de su imaginación, pero para el abuelo, ella es un ser que existe en esta isla. Existe. Por eso dice que mandó a pintar ese cuadro, para que pudiéramos entender. Y lo siento, pero simplemente no existe. Milady. Para el abu, este es un retrato importante. Le ruego que no diga tal cosa delante de él. ¿Me entiendo? No necesitas decírmelo. Jessica se alejó después de mirar forzosamente el retrato por un segundo. Vámonos. Estamos haciendo esperar a todos en el comedor. Estoy hambrienta. Solo una pequeña porción de esa isla era controlada por la familia Shiromiya. Todo el resto salvaje era el dominio de la bruja Beatrice. Se puede decir que en realidad ella era quien gobernaba Rokenjima. Esa sensación un poco inquietante de desgracia que sentía al sentarme durante el viaje en barco de que el santuario del dios tutelar había sido golpeado por un rayo, revivió en mí un poco. En ese momento, Kumasawa había tratado de contar una historia siniestra sobre Rokenjima y había sido detenida por Jessica. No sabía lo que había tratado de contarnos acerca de esta isla, pero había una cosa que yo sabía. El gobernante de Rokenjima no era la familia Shiromiya, era la bruja, Beatrice. Sí, ya que esta era la isla de la bruja. ¡Oh,
Eres muy lento, vato. Cuando miré a mi alrededor, todo el mundo ya se dirigía hacia el comedor. Fui tras ellos apresuradamente. Caminamos hasta las enormes puertas dobles que llevaban al salón comedor. Kenji llamó a la puerta. He traído a los niños. Si me disculpan. La puerta se abrió y nos invitaron a pasar. Me gustan estas transiciones, sinceramente. En el comedor, donde todo se veía claramente costoso, estaba colocada una mesa extremadamente larga que estaba obviamente puesta sin otro propósito más que hacer que los huéspedes estuvieran conscientes de su rango. Bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Llevo hora y media grabando, ya son las 3:23 de la mañana y estoy cansado como tienen una jodida idea. Así que vamos a dejar esto por un momento. Hoy pasamos de todo, desde risas, senos y terror. No, ¿por qué hice el backlog? Ahí está. Y vamos a system title back. Yes. Creí que eso nada más era una transición dentro del juego, pero no. Perdón, es la transición también para abrir las puertas de la mansión. Me pregunto si el título cambiará cuando se inicie otro nuevo capítulo, porque se supone que son muchos capítulos, así que no sé. Ah, Dash 500, hola, ¿cómo estás? Mala suerte, vas llegando ya cuando me voy, amigo. Are you amigo? Sí, soy un amigo. I am a friend, I guess. Llegas justo en el momento cuando ya me voy. I am leaving, dude. It's too late here. So, I'm going to sleep and end this. Thanks for watch the last minutes, I guess. Gracias por mirar los últimos momentos, supongo. Así que... no sé si hacer un raid o un host. Voy a hacer un host, pero ya terminó la transmisión, ¿sí? Yeah, I'm talking English. I don't talk of plain English because my content is in Spanish. I am Mexican. I like visual novels and graphic novels. I am doing right now Un Nico no na Coroni. It's an horror novel, so I'm doing it in Spanish, so I guess you'll have a good time. I'm going to leave now, sorry, it's too late for me, 3:30 a.m. and I need to sleep, I need to do another things tomorrow, so I'll do a host. So let me see who I can host. Déjame ver a quién puedo hostear. Cibrel. It's another Spanish. So let me. Undo it. So I'm leaving now. Have a good night, friend. Bye bye. Yeah. Bye. You.